Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la clase de solfeo. En la clase de hoy vamos a analizar una pieza, es la que yo quería analizar unas cuantas clases atrás, pero bueno, decidimos hacer algo más sencillo primero. Hoy sí, hoy vamos a analizar el romance anónimo. El romance anónimo, ahora lo voy a tocar para que escuchéis cómo suena. Lo voy a tocar con guitarra, los que no sepáis guitarra no os preocupéis porque luego lo vamos a ir explicando y lo vamos a ir analizando poquito a poco, ¿vale? Simplemente eso, lo vamos a ir apuntando en papel también, entonces, aunque no sepáis tocar la guitarra, ¿vale? El objetivo de la clase de hoy no es que aprendáis a tocar esta pieza, pero de todas formas a quienes os interese, pues os dejo un enlace en la descripción para que la aprendáis, ¿no? Los que sabéis guitarra, pero bueno, los que no, no os preocupéis. Bueno, cuando hablo de pieza, creo que ya lo he comentado en vídeos anteriores, ¿no? Pero una pieza es una canción, ¿vale? Pero en música clásica, pues no se llaman canciones, se llaman piezas, pero bueno, es lo mismo. Venga, lo primero que voy a hacer es tocarlo para que escuchéis cómo suena. Dura 30 segundos, así que no os preocupéis. Esta ya la puse de ejemplo. Cuando estuvimos viendo partituras de guitarra, me parece que ya la puse de ejemplo, pero bueno. La voy a tocar. Luego vamos a ir poquito a poco desgranándola, ¿vale? La primera vez que la toque, pues os va a parecer como muy complicada o que tiene mucha cosa, pero luego la vamos a ir desgranando y vamos a ver que es más sencillo de lo que parece. Y vamos a ir, eso, razonando a ver si está pues en un compás de 4x4, de 3x4, de 12x8, de 9x8, de lo que sea. ¿Vale? Vamos a intentar ir sacando conclusiones. Y luego al final de la clase pues os pondré la partitura original para que veáis realmente en qué tipo de compás está, ¿no? O cuál es la medida del compás. Venga, pues empezamos. Mirad, el romance anónimo suena así, ya os digo, ¿eh? Aunque ahora parezca muy complicado, pero bueno, luego lo vamos a ir desmontando y analizando un poquito por partes, ¿no? Suena así. Vale. Bien, pues así en una primera escucha nos puede costar, de hecho, pues es un poco imposible saber en qué medida está, ¿no? Pues eso, si es un 4x4, un 3x4, un 9x8, lo que sea. Pero, pues si necesitáis, pues rebobinad un poquito el vídeo y lo volvéis a escuchar. Intentáis ir contando, intentáis sacar así un poco el ritmo, intentáis, ¿no? O lo que sería el pulso de la canción, quiero decir, el metrónomo, ¿vale? Intentáis ir contando, pero bueno, de todas formas, vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a empezar a desgranar esto. Mirad, la guitarra tiene la particularidad de que podemos escuchar dos o tres voces a la vez, ¿no? Esto puede pasar en otros instrumentos, ocurre también, ¿eh? En el piano ocurre también, por ejemplo. Pero bueno, en la guitarra, pues en este caso ahora mismo estamos escuchando tres voces a la vez. Al escuchar todo junto, pues nos cuesta, ¿vale? Pero vamos a ir separando esas voces para que lo entendáis, y eso es lo que nos va a dar la pista, ¿no? A ver cómo dividimos los compases, ¿no? Eso, aquí. Pues eso, tengo varias voces sonando a la vez. La voz principal, vamos a llamarlo la primera voz, sería esto. Me quedo solo con la nota más aguda, con la cuerda más finita. Vale, esa sería la voz principal, ¿no? Incluso si le ponemos nombres a las notas, los nombres de las notas ahora mismo me da igual, ¿eh? Lo que me importa es el ritmo, ¿no? Pero esto sería si, 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 la, sol, sol, fa sostenido, mi, mi, sol, si, mi, 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 re, do, etcétera, ¿vale? Bueno, eso, que le podemos poner nombres, pero lo que nos interesa aquí es la medida. Estas notas, para mí, estas notas son las notas negras, esto es mi base, ¿no? De lo que yo voy a partir, porque son todas iguales, ¿no? En este caso, fijaos que yo aquí me puedo imaginar perfectamente el metrónomo, ¿no? Tac, 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 tac.
ves que son todas iguales, no hay algunas más largas y otras más cortas, ¿no? Por ejemplo... Vale, ahí tendríamos otro, tendríamos un problema porque cada nota es diferente de medida, ¿no? Hay algunas más largas y otras menos. Pero como originalmente van todas iguales, vamos a decir que son todas negras y ya está. Lo escribimos en papel. Venga, agarrad un papel y vais dibujando lo mismo que dibujé yo. Esto lo podríamos hacer directamente en un pentagrama, pero bueno, para no complicar las cosas, lo vamos a hacer en papel porque, como he dicho, no me interesan ahora las notas que estamos haciendo, sino la medida, ¿vale? La medida de las notas y la medida del compás, ¿no? Es decir, si son negras, si son blancas, lo que sea, ¿vale? O si el compás es de 4x4, 3x4 o lo que sea. Venga, entonces, lo primero que vamos a dibujar es una serie de pulsos, es decir, vamos a marcar lo que sería... el metrónomo, ¿no? Imaginaos, pues, tac, 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 tac. Vale, esto ya sabéis, cada uno sería un tiempo. Si la canción dura, pues, yo qué sé, 30 segundos, pues le podríamos poner 30 marcas, ¿no? 30 tiempos. Si dura, yo qué sé, 90 segundos, pues 90 marcas. Ya sabéis que esto no siempre son segundos, ¿eh? El metrónomo puede ir más rápido o más lento, pero bueno, para que lo entendamos, ¿no? Pues son... eso, las pulsaciones que tenga el metrónomo. Si van a una por segundo, pues bien. Si van más rápido o si van más lento, bueno, eso es otra cosa. Vale. Pero bueno, de momento, eso. No voy a marcar todas las que tenga la canción, ¿no? Marco solo, imaginaos que esta es la primera, y marco pues las que me quepan en el papel, ¿vale? Entonces, hemos dicho que la primera voz son notas negras. Las notas negras, pues ya sabéis que va una en cada pulsación. Pues voy a escribir aquí notas negras. Lo voy a escribir aquí arriba, ¿vale? Voy a dejar un poco de espacio por debajo porque luego vamos a escribir las otras voces por debajo, ¿no? La primera voz la escribo arriba, eso, dibujo pues una serie de notas negras. Una en cada pulsación, ¿no? En cada tiempo que hemos dibujado ahí debajo. Bueno, han quedado así un poco torcidas hacia abajo, pero bueno, imaginaos, vale, son todas iguales, ¿eh? Como si estuviesen todas rectas. Incluso lo que digo, ¿eh? Si estuviesen en un pentagrama, pues las pondríamos a distintas alturas, ¿no? Esto sería, hemos dicho... si, 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 la, sol, sol, fa sostenido, mi, mi, sol, si, mi, 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 ¿vale? Podríamos seguir. Yo en el folio ya he dibujado hasta aquí porque no me caben más, pero esta pieza continuaría, ¿vale? Así que hay más notas por delante. Entonces, bueno, como veis, eso, aunque lo he puesto un poco lejos, ¿no? Pero cada una de las negras está en su tiempo, ¿vale? En su clic de metrónomo, digamos, ¿no? De momento no sabemos cuál es la medida del compás. Vamos a volver a la guitarra y seguimos desgranando esta pieza a ver si llegamos a alguna conclusión. Entonces, hemos dicho, ahí tenemos las notas negras. Esa es la primera voz, ¿no? Ahora, hay una segunda voz, que esta nos va a dar una pista importante también, que es lo que voy haciendo con el dedo pulgar, ¿vale? Fijaos que, eso, aquí estoy con estos tres dedos en las cuerdas más finas, en las notas más agudas. Luego vemos eso, ¿no? Pero hay otra voz que va con el dedo pulgar, que son las cuerdas más graves, ¿no? Es la voz más grave, es lo que llamamos el bajo, o la voz baja, ¿no? La voz grave. Vale, voy a quitar un poco ese relleno, ¿no? Ese relleno va a ser la tercera voz, luego vamos con ello. Pero me quedo solo con la voz principal... ay, perdón. Y con el grave, ¿vale? Con la voz grave, o la segunda voz, lo vamos a llamar. Sería esto. Ahora cambia. Perdón. Vale, bueno, y así sigue, ¿no? La cuestión es, con esta segunda voz, fijaos que la voy marcando, o sea, voy dando una nota cada tres notas que hago en la voz principal. Es decir, eso, marco la primera de cada tres, ¿no? Yo aquí podría contar perfectamente. Un, dos, tres, 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 etcétera. Vamos al papel. Bueno, esta segunda voz la voy a dibujar aquí debajo, más cerca
de los tiempos, ¿no? Pues porque en el pentagrama, ya sabéis, las notas agudas, que sería la primera voz, están más arriba, y las notas graves, que sería esta segunda voz que vamos a hacer ahora, están más abajo, ¿no? Entonces, bueno, para que nos situemos así. Hemos dicho que la voy a marcar cada tres tiempos. ¿Cómo la marco? Una nota redonda me ocuparía cuatro tiempos, pero estas notas que estoy yo haciendo con el dedo pulgar no me ocupan cuatro, me ocupan tres, ¿vale? ¿Qué figura tenemos que nos ocupe tres tiempos? La blanca vale dos, con un puntillo, ¿vale? 2 más 1, 3. Es decir, en el primer tiempo de cada 3 voy a poner una blanca con puntillo. Eso es lo que me va haciendo el dedo pulgar de la mano derecha, ¿vale? Esa es la segunda voz. Entonces, pongo aquí una blanca que me ocuparía 1, 2 y con el puntillo me ocuparía uno más, ¿vale? 1, 2, 3. Esta nota me ocupa tres tiempos. Entonces, aquí en el siguiente tiempo voy a poner otra blanca con puntillo, pero no solo eso, sino que lo voy a poner con lápiz para que se vea distinto, pero aquí cierro el compás. Es decir, yo tengo 1, 2, 3 tiempos, tengo el tiempo número 1 marcado con la fuerza que me da esta nota, ¿vale? El tiempo número 1, bueno, que sería todo esto, ¿vale? Esas dos notas que se tocan a la vez. Pero eso, marcado con esa fuerza que me da el pulgar, estas dos no son tan fuertes. Ya sabéis que siempre vamos acentuando el tiempo 1, ¿no? Vamos dándole esa fuerza en el tiempo 1. Entonces, el tiempo 1 es un tiempo fuerte, le marcamos ahí con el pulgar, con esa nota grave. El tiempo 2 y el tiempo 3 son tiempos débiles, entonces no llevan esa fuerza del pulgar ahí, sino que simplemente llevan la voz principal y ya está, pero no tienen este apoyo del pulgar, ¿vale? Pasamos al siguiente compás y hacemos lo mismo. 1, el 1 lo marcamos así bien con el grave, ¿no? Y luego el 2 y el 3, pues son tiempos más débiles. 1, 2, 3 y cierro compás. Vale, entonces así vamos a ir cerrando los compases. Como me marca cada 3, ¿no? Pues en las 3 siguientes igual, otra blanca con puntillo y cierro compás. La siguiente, otra blanca con puntillo. 1, 2, 3, cierro compás. Vale, aquí se me ha quedado una nota suelta, pero bueno, ya sabéis, esto no es que sea el final, ¿eh? Aquí continuaría, ¿vale? Sin más, ¿eh? Como las he dibujado sin contar, ¿vale? Pues bueno, me ha quedado aquí una nota suelta, pero bueno, aquí de hecho iría otra blanca con puntillo que me ocuparía 1, 2, 3, ¿vale? Ya me salgo del papel, pero bueno, ahí sería, ¿vale? Y así continuaríamos hasta el final de la canción. Claro, estos son los primeros 4 compases. Igual esta canción o esta pieza, pues no sé, igual tiene 20, 30 compases, no sé los que tiene, ¿vale? Pero pues por ahí tendrá 30 o 30 y algo tendrá, no lo sé. Pero bueno, aquí hemos dibujado los 4 primeros, pero los siguientes irían igual, ¿vale? Esto es como un patrón que se va repitiendo todo el rato. Cambian las notas que toco, si las escribiésemos en el pentagrama, como he dicho antes, irían cambiando, ¿no? Y estas de abajo también al principio eran casi todas la nota mi, pero luego iba cambiando, un poco más adelante cambia, ¿no? Pero bueno, vale, básicamente lo que me importa ahora, como digo, no es la altura de las notas, sino es la medida. Y veo, tengo un patrón muy claro, que es que cada tres tiempos estoy marcando el primero fuerte. Cada tres tiempos marco el primero, cada tres tiempos marco el primero. Esto se repite así a lo largo de toda la pieza. Pues está muy claro entonces, ¿no? Digamos eso, que mi base son negras y ¿cada cuánto las divido? Cada tres. Pues yo diría así de primeras, ¿vale? Yo llego a la conclusión de que estamos en un compás de 3 por 4. Para mí esto es claramente un 3 por 4. Y quien me diga que no, vamos, no, nadie me puede decir que no a esto, ¿no? Bueno, entonces eso, hasta aquí digamos que está muy claro. Tenemos un compás de 3 por 4, ¿no? Y ya está. Si solo fuese esto, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3. Pues eso, parece claramente un compás de 3x4. Ya está, no necesitamos más. Con esto ya me da la pista, ya sé que tengo un compás de 3x4. Y hasta aquí la clase de hoy. No, bueno, vamos a seguir dándole una vuelta más, ¿no? Pero eso, quiero decir, si habéis entendido esto, ya está, ¿vale? Es un compás de 3x4 y punto. Vamos a seguir profundizando un poco más, a ver si podemos sacar alguna otra conclusión.